La Peronita Express. Alitas de pollo al ketchup. Ingredientes para la primera opción: 300 gramos de pollo parte alitas, pimienta, sal, aceite, 2 cucharadas de ajo, 2 cucharadas de azúcar rubia, 5 cucharadas de mostaza, de ketchup, 1 de mostaza y 5 de pasta de tomate. Vamos a calentar el aceite a fuego bajo, mientras que acá vamos sazonando el pollo con ajo, sal, pimienta. Vamos a añadir el ketchup. Vamos a añadir acá la pasta de tomate. La mostaza. Vamos a mezclar hasta que todo esté bien integrado. Vamos a añadir el azúcar. Vamos a seguir un poco sazonando, un poquito más, con un poquito más de sal. Mezclamos y en el aceite bien caliente vamos a poner a freír a fuego moderado las alitas de pollo por ambos lados. Vamos a procurar que estas no se quemen. Una vez ya cocinadas, bien doraditas al gusto, vamos a ponerlos en una fuente y servir con ají o con la crema que desee. Vamos con la opción número 2. Ingredientes: 300 gramos de pollo, parte alitas, 5 cucharadas de ají panca, 2 cucharadas de sillao, 6 cucharadas de ketchup, 1 cucharada de ajo, sal y pimienta. Vamos a sazonar acá con el ajo, la sal, la pimienta, el pollo. Vamos a mezclar y vamos a calentar acá aceite en una sartén, y vamos a freír las alitas tipo este pollo a la plancha. Voy a echarle un poquito de agua para que se cocine mejor. Vamos a voltear para que esto esté bien cocinado. Ya una vez está el pollo cocinado, vamos a añadirle el toque del ketchup. Vamos a añadirle acá la ají panca, el sillao. Vamos a mezclarlo. Vamos a añadirle el ketchup. Vamos a seguir mezclando hasta que quede uniformemente. Agarre sabor. Y una vez cocido, vamos a ponerlo acá en el plato. Como ven. Y voy a también a comerlo con ají. Amigos de YouTube, les sale Jill. Voy a comer. Aquí está, miren, unas alitas de pollo al ketchup. Están muy ricas. La he hecho de dos formas. A ver cuál de ustedes le parece la mejor. Ya tienen como para elegir o de repente aumentarle más cosas, disminuirle cosas, más ingredientes. Y ya bueno, ustedes los dejo a su elección. Yo voy a comer. A mí me gusta comer con ají y bueno, voy a comer con ají. Me decía comer. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta. Está muy fácil, muy rica, y si desean ustedes le pueden añadir un toque de picantito a la mezcla. Yo no lo he hecho porque a mi bebé no le gusta mucho el picante. Y bueno, espero que me sigan en el Facebook, en el Instagram, como lo vienen haciendo. Muchas gracias por los comentarios bonitos que me dejan en el inbox. Y bueno, nos estamos comunicando. ¡Chao!